Queridos colombianos, estoy hoy en FENASCOL, la Federación Nacional de Sordos del país, por una invitación que me hicieron muy preocupados, especialmente con lo que está viviendo hoy el mundo, el problema del coronavirus. Ellos están preocupados porque, aunque los medios nacionales han dado mucha información al país, el Ministerio de Salud, el señor presidente, todos preocupados por lo que pueda acontecer con Colombia y el mundo. Pero a la comunidad sorda no se le ha dado el valor que se merece y que requiere y que necesita. Hombre, casi 600.000 colombianos hoy son sordos. Y la comunicación de los medios nacionales, oiga, qué importante sería que la imagen fuera más fluida, que se le diera información sobre el coronavirus, la problemática que tenemos hoy, y ellos lo están requiriendo. Por eso, ante este llamado que me hicieran como congresista de los colombianos, hoy vengo a respaldarlos y a pedirle a los medios nacionales, al mismo gobierno, a nuestro gobierno, al ministro, al Ministerio de Salud, para que tengamos esa información de primera mano, pero que sea inmediato, ya, porque el problema avanza cada día en el país y en el mundo, y la comunidad sorda no es inmune a ello, y ellos sienten que los estamos excluyendo de este tema tan importante como otros muchos temas más que han sido excluidos en el país.